artista y a propósito, me da mucho gusto darle la bienvenida a Iván Romero, artista poblano. ¿Cómo te va Iván? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, Iván. Un Cuéntamelo gusto. todo. ¿Quién es Iván Romero? Ah, pues bueno, me da mucho gusto presentarme como artista gráfico, ya que estuve estudiando diseño gráfico desde ya hace como bueno hace un año que, que me terminé de graduar en diseño ¿Sí? y me encuentro estudiando artes plásticas en la UAF de hecho y pues sí yo yo me considero no muy un artista no muy consolidado pero sí con muchas ganas de ir creciendo y de ir participando en varios proyectos bueno pues te deseamos mucho éxito termina tu carrera qué bueno que lo hagas este mundo es de la gente que se prepara y que evidentemente hace un esfuerzo por salir adelante. Te deseamos mucho éxito, Iván. ¿Qué estamos viendo ahí? Cuéntamelo todo. Bueno, eh, eh, pues. ¿está, ¿Estás viendo el programa? Sí, sí, están pasando las imágenes, okay. bueno, de unas obras que, que mandé, variadas, porque. En lo personal no tengo un, un estilo muy definido todavía. Entonces me agradan diferentes técnicas que he podido practicar y he tenido la oportunidad de, de presentar y exponer en la Galería del Barrio del Artista. hoy ahí estamos viendo a un caracol en su patineta, ¿no? <laughs> es un, un ejercicio para una materia de, de acá de la web de la clase de dibujo. Sí. Pero pues me gusta darles un toque ya como ya finalizado, como una obra ya presentable y que no se quede nada más como un ejercicio, sino que, pues, practicar. En este caso tenemos una obra que, de, que está hecha a lápiz y yo casi no trabajo a lápiz, pero me gusta de pronto enfocarme a en una técnica y, 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 pues, avanzar mucho en, en diferentes estilos. Ok, pero si sí es un caracol en su patineta. <laughs> sí, sí. Oye, es, pues qué buena imaginación, ¿eh? <laughs> qué buena imaginación, ahí está otra obra al parecer es un que, un conejo bailarín, como un conejo con, con ropa, con un estilo urbano, con un fondo medio fantasioso, a colores muy llamativos, a tratando de pues sí, de explayar con un estilo más um, plano pero a la vez muy elaborado, muy saturado también de colores, de formas, de movimiento. Me gusta casi de todo, la verdad. Sí, es una amalgama, ¿no? Trae de todo ese cuadro. Sí, así es. Muy bien, vamos a la siguiente imagen. ¿Quién es este, este hombre? Ah, es una escultura de Poseidón. Ay, no recuerdo bien el nombre del, del autor, del escultor. A mí me gusta mucho la. Bueno, es una fotografía que pues es como muy popular y me gustó representarla con un dibujo a lápiz. Entonces, bueno, este ya tiene tiempo, creo que es del 2016, algo así, cuando okay. estudiaba yo diseño. Ok. Y, pues sí, un ejercicio a lápiz de hace ya varios años. Del Poseidón. Muy bien, vamos a la siguiente. Ah, bueno, <laughs> el, un taquito, ¿de qué es de chicharrón o de qué es... Mi, mi gusto por los tacos árabes. Ah, ok, pues sí, sí se ve. Este, bueno, no, no, se define muy bien. Dicen que ahí está lo interesante del arte, no? Con varios compañeros tuyos que he platicado, es que ustedes plasman en el cuadro lo que quieren y lo y se cierra el ciclo en el momento en que uno lo interpreta. Pues a mí me parece un buen taco Así. de chicharrón con guacamole, fíjate. Sí, es una representación, nada más ¿verdad? de la realidad. Muy bien. Ahora vamos a otro cuadro también muy, muy, muy florido, muy colorido. ¿Qué es esto? Es un, eh, es un tigre o qué es? Sí, aquí estamos viendo un jaguar. Un jaguar. Que es un mural, un mural que hice en una, en unas oficinas de, de mi anterior universidad donde estudié diseño, de la, del Instituto Washington. Ahí está este mural de uno de varios que hice para estas oficinas. Impresionante ahí el, el, el jaguar. Igual ya tiene como tres años más o menos. No, pues eres bueno, ¿eh? Eres bueno. Siempre con mucho colorido. Ahí vamos a, ¿qué? ¿Es una guacamaya? No. Es un, un quetzal. Ah, es un quetzal. Mira qué, qué hermoso mm. animal, ¿eh? Un quetzal y un fondo también como una greca muy bonita. Sí, hasta hasta ahora hemos estado viendo diferentes estilos y, y este es uno que hice en, en pintura acrílica en un bastidor pues no muy pequeño no recuerdo bien las medidas pero es me, más o menos mediano. Muy bien, muy bien un quetzal fíjate que yo no 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 lograba creo que es la primera vez que veo un quetzal no no sí. este todo el mundo todo mundo tiene una idea eh, de los quetzales. Sí, son muy bonitos. Son muy bonitos, ¿eh? Ahora, ah. que tenemos ahí? ¿Una iguana colorida? <laughs> me gustan mucho, desde, desde pequeño me gustan los reptiles, los dinosaurios. Actualmente quiero tener una iguana, en este caso es un camaleón. Ah, mira. Que, que pues me tomé la, la libertad creativa de ilustrarlo como representando sus, sus camuflajes, su habilidad de. De expresar visualmente diferentes colores, texturas. No es ningún político de esos que son camaleónicos, ¿verdad? Y que se cambian de partido. No, ¿verdad? No. No. Muy bien, no, no. Es, es un poco de, de humor. Ahora vamos a la clásica calavera de, de la temporada de muertos que ya viene, ¿no? Sí, de, en esta me inspiré en una, en una calaverita de de barro o de arcilla que compré ya también hace varios años en Cholula. Me gustó mucho el, el diseño, bueno, no es exactamente este, pero es el tipo de, de artesanía. Entonces la dibujé aquí sobre esta como nube rodeada de cristales. A esta obra la llamé... Son como tesoro. cuarzos, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, y, y pues es un... ¿Cómo la llamaste? Un, lo llamé tesoro. Tesoro. Sí, como considerando a la cultura y a la tradición como un tesoro, a la cultura mexicana. Claro, sin duda alguna. Hay una vieja, un viejo eh, desencuentro ahí, no, un conflicto entre el Halloween que no tiene nada que ver con con nosotros y la tradición del Día de Muertos. Y ahora vamos a una sí. pelvis. <laughs> sí, pues tal cual, es una pelvis con parte de parte de la zona baja de la columna, no tiene algún mensaje en especial, a mí me gusta, como le comentaba, practicar de todo y, y tengo un, un, uno de mis cuadernos, lo estoy dedicando a puro dibujo anatómico, partes uh, del cuerpo, huesos, músculos, órganos, piel. Bueno, pues todo. también es parte del aprendizaje, ¿no? Estás sí, aportando, para a ver si podemos poner otra vez la pelvis, la verdad es que pues hay quienes ah, ah, ni, ni siquiera conocemos nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, me interesa mucho eso conocer ah, la anatomía humana y también de animales. De, de vez en cuando sí dibujo anatomía animal y, y me interesa también meterme también a la anatomía de pues de las plantas, de los hongos, de de toda la naturaleza. Mira, ahí se advierte perfectamente. El, pues como tú, como tú bien señalas, la, la base de la columna y se advierte perfectamente cómo están ahí unidas las vértebras, ¿no? Y con esto te das cuenta, mi querido Iván, que Dios existe, digo yo, respeto mucho a todas las creencias y, y demás, pero el cuerpo humano es, es verdaderamente perfecto, ¿no? Sí, al dibujarlo, pues me... Me voy dando cuenta de cada detalle, de la complejidad de la naturaleza que hay aquí. Tan solo en esta parte, en esta pequeña parte de todo lo que es el cuerpo, se, se, se puede apreciar cada, cada detalle que, que conlleva, todo lo que implica un sistema o una estructura, en este caso. Oye, pues qué gusto, mi querido Iván, de tenerte aquí en Factor Radio. Quédate con nosotros, somos el único medio... De comunicación que promovemos a, a este gran gremio de artistas que merece no solamente nuestro homenaje, nuestra admiración y respeto, sino que también los promovamos. Así que quédate en Factor Radio, mi querido Iván. Alguien que quiera comprar la pelvis o el camaleón, ¿a dónde te busca? Sí, muchas gracias. Yo tengo. Una página en Facebook que se llama Superhéroe Estudio. Así es como me pueden encontrar principalmente. Bueno, pues no cabe duda que eres eh, sui generis en, toda tu, en todo tu concepto. <laughs> Muchas gracias. Iván, que te vaya muy bien. Te mando un abrazo. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Es un gusto para nosotros interactuar cada viernes en esta sección dedicada a lo intelectual.